Para muchos oaxaqueños y visitantes, esta temporada de la Semana Santa no solo son días para vacacionar y divertirse, sino más bien son días espirituales de guardar regocijo católico. Mucho regocijo católico. Muy bien, ¿qué significa para ustedes esta temporada? Días de guardar. Sabiendo todas las tradiciones que vienen, están en nuestro estado, ir a recorrer, porque de hecho ahorita es la festividad de las iglesias, entonces es bien bonito ir a conocer todo ese tipo de lugares y que a los turistas les llame la atención este tipo de tradiciones que tenemos. Pues una de las tradiciones de esta Semana Mayor, particularmente en Jueves Santo, es la visita de las siete casas, que consiste en recorrer siete templos en los cuales está expuesto el Santísimo Sacramento y rememora el recorrido que hizo Cristo la noche en que fue aprehendido, cuando fue llevado ante las autoridades principales. En un sondeo que MDM Televisión realizó, constató que muchos de los oaxaqueños aún conservan esa tradición religiosa, aunque muchos más la han convertido en solo una temporada más de vacaciones. Es importante salir, ¿no?, y conocer nuestro estado. Creo que pues una forma de prepararnos es estar abiertos a la gente, ¿no?, a los turistas, consumir local, ¿no?, comer acá y eso, turistear en tu estado. Realmente no hacemos una preparación específica, vaya. Vamos a la visita de las siete casas, y pues bueno, eso es lo único que hacemos. Otros aseguran que además de que honran estas tradiciones, también son beneficiados con la venta de sus productos. La Semana Santa para nosotros como cooperativa tiene un doble significado. La parte de las vacaciones, del espacio que tenemos de venta para comercializar, y también un sentido más espiritual, ¿no?, más religioso para nosotros. Desde varios días antes nosotros preparamos nuestra tienda, hacemos el aseo, hacemos tequios, hacemos distintas actividades para dejar el espacio listo para colocar los altares, las veladoras, los adornos en las fachadas, en los balcones, en las puertas. Esta temporada inició desde el 25 de marzo con el Domingo de Ramos y culminará hasta el 1 de abril con el Domingo de Pascua. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.